a su exilio forzado y vienen para seguir trabajando, para seguir informando a los nicaragüenses desde Nicaragua. El periodista Carlos Fernando Chamorro ha sido criminalizado, perseguido por la dictadura de Daniel Ortega desde hace varios años. Desde que regresó al poder, pues básicamente Daniel Ortega y Rosario Murillo han criminalizado la labor informativa de los programas de televisión Esta Semana, Esta Noche y Confidencial. Carlos Fernando incluso ha sido víctima de un de confiscación del edificio donde funcionan, donde funcionaban los medios de comunicación de su propiedad Esta Semana y Esta Noche, y pues todavía están en poder de la policía de manera arbitraria. Como hemos visto, pues en este momento están ya en la zona de maletas esperando para salir del Aeropuerto Internacional de Managua. Hay varios colegas pues que están regresando hoy a Nicaragua. Vamos a tratar de mostrarles a ustedes las imágenes de lo que ocurra una vez que ellos salgan de la zona de el aeropuerto donde están en este momento, pues ya antes de salir. Agradecemos a nuestra audiencia que nos ayude a compartir, nos ayude a compartir para saber, para llegar a más de audiencias, a más personas. Está incluso volviendo el profesor Álvaro Gómez, por ejemplo, también lo vemos por allá, el profesor de Monimbó, quien le fue asesinado a su hijo Álvaro Gómez también en abril del 2018. Hay otros colegas periodistas que están que trabajan también con Carlos Fernando, como el periodista Elmer Rivas, otros colegas que trabajan en otros medios de comunicación. Vemos también que hay un grupos de otras plataformas de comunicación que han que están regresando. Vamos a tratar de tener impresiones de Cristiana Chamorro, hermana de Carlos Fernando y quien también es de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana, tus impresiones sobre el regreso de Carlos Fernando hoy. Bueno, estamos felices de que Carlos Fernando regrese a Nicaragua como junto con todos los exilados que vienen, porque necesitamos todos estar aquí unidos en Nicaragua y que además se sientan seguros, acompañados de todos nosotros, para que podamos seguir trabajando juntos. ¿Crees que al final esto no tenga repercusiones en cuanto a asedio, persecución? Bueno, aquí todos, vos, todos ustedes, todos nosotros estamos expuestos a unos caprichos que no entendemos, unos caprichos de violencia, de incriminación, de intimidación, y como decía mi papá, cada quien es dueño de su propio miedo. Y bueno, Carlos Fernando aquí está, como estamos, están ustedes y estamos nosotros trabajando en Nicaragua. Muchas gracias, Cristiana Chamorro. Por acá también está la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Hay una cantidad importante de medios de comunicación que estamos acá a la espera del regreso de Carlos Fernando. La doctora Núñez, por aquí está, doctora. Doctora, sus impresiones sobre el regreso de Carlos Fernando y este grupo de periodistas, ¿qué representa para los derechos humanos y para el periodismo? Yo pienso que representa un apoyo importante de la lucha que día a día está librando el pueblo de Nicaragua. Lo necesitamos, nos alegramos muchísimo definitivamente que estén aquí. Esto no significa que las cosas estén normales, esto significa que así como asumieron su decisión de irse porque se encontraban en mucho riesgo, así están decidiendo asumir su riesgo ahora al regresar. Y definitivamente nosotros nos sentimos fortalecidos. Yo pienso que usted también como periodistas, el hecho de que vengan más compañeros a integrarse a la lucha diaria de aquí que ustedes libran. ¿Está informando sobre esto el CENIDA, organismos sí, internacionales? Sí, precisamente en este momento estoy en comunicación con Naciones Unidas, con la oficina de la alta comisionada, con la CID, con el MECEN y más bien, y con el CID Internacional. Sí, muchas gracias. Sí, ya les avisé que están en el área de maletas y vamos a esperar más, pero que ha pasado migración prácticamente. Muchas gracias a la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien ha venido a acompañar la entrada de el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien está llegando pues hoy
al país después de 10 meses de exilio. Como vemos, pues en el interior del aeropuerto ya están saliendo, ya vienen con sus maletas, así que vamos a esperarlos por esta. Un momento con los medios de comunicación que estamos acá esperando. Carlos Fernando Chamorro y su esposa salieron al exilio en el mes de enero de este año tras la persecución y la confiscación de la sala de redacción de Confidencial y esta semana. No creo. Ah, sí. Así que vamos a ver pues en este momento que está aquí en la salida del aeropuerto, ya a punto de salir Carlos Fernando desde esta parte de aduana del Aeropuerto Internacional de Managua. Recientemente pues acaba de aterrizar Carlos Fernando en un vuelo procedente de Costa Rica. Carlos junto a su esposa Desiree Elizondo y también a otros periodistas de plataformas digitales que se crearon en el exilio, están también llegando en este preciso instante al aeropuerto de Managua. Como decimos, Carlos Fernando ha dicho que viene a trabajar desde Nicaragua, como decimos, a dar la batalla por el periodismo, por la libertad de prensa y por la libertad de expresión. Sin embargo, como sabemos, están todavía confiscadas las salas de redacción de Confidencial y esta semana en Managua el edificio donde funcionó Confidencial está ocupado por la policía desde hace ya casi un año y pues aún así Carlos Fernando regresa al país. Como vemos por acá hay algunas familiares, amistades de Carlos Fernando que han venido con la bandera azul y blanco de la patria a esperarlo. Pues ya está en este momento en el pasillo. Permiso, por favor, acérquese. Pues vemos que viene el colega Carlos Fernando Chamorro, de Desiree Elizondo, don Álvaro Gómez, de Niquinomo, el periodista Elmer Rivas, y otros. Pues la colega Jennifer Ortiz también están en este momento regresando a Nicaragua. Vamos a tratar de obtener las impresiones de Carlos Fernando al momento que ha regresado al país. En este momento pues lo recibe la presidenta del CENID, la doctora Vilma Núñez de Escorce. Su hijo en este momento, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, su hermana Cristiana también está recibiendo en este momento a Carlos Fernando. Bueno, vamos a tratar de obtener las impresiones de Carlos Fernando en este momento que recién ha aterrizado en Managua. Estoy regresando a mi patria después de casi 11 meses de exilio en Costa Rica. Como ciudadano y como periodista para ejercer mis derechos constitucionales, aunque en Nicaragua existe un estado de excepción de facto que ha conculcado la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de movilización, pero los derechos se restablecen ejerciéndolos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho junto con miles de nicaragüenses en el país, que a pesar de esa circunstancia que no brinda ninguna garantía,
para que puedan retornar al país decenas de miles de exiliados que se encuentran en Costa Rica. Hemos decidido un grupo de ciudadanos asumiendo cada quien su propia responsabilidad ante esta falta de garantías, regresar al país. En este grupo habemos periodistas, familiares de víctimas de la represión, como don Álvaro Gómez, estudiantes universitarios, diferentes representantes de sectores del país, que compartimos esa decisión, repito, individual, de asumir nuestra responsabilidad para practicar nuestros derechos en Nicaragua. En Costa Rica hay 80.000 solicitantes de refugio que desean regresar a Nicaragua, pero no hay condiciones de seguridad hasta que se lleve a cabo un cambio democrático en el país. Por ello, demandamos que retorne al país las comisiones internacionales de derechos humanos, la CIDH, la ONU, Amnistía Internacional, y también que se desmantelen y se desarmen los grupos paramilitares, que es una recomendación que presentó la CIDH desde mayo del año pasado y que fue aceptada por el gobierno en el primer diálogo nacional, sin embargo no se ha cumplido. Y también demandamos que se cumpla el acuerdo para la restitución plena de todas las libertades democráticas, para lo cual el gobierno se comprometió con la Alianza Cívica en marzo de este año, teniendo como testigo al Vaticano y a la OEA. En resumen, lo que los nicaragüenses estamos demandando es la suspensión del estado de sitio de facto para que hayan condiciones que permitan que los nicaragüenses puedan ejercer esos derechos sin temor a represalias, sin temor a persecución y sin temor a amenaza. Nosotros hemos decidido asumir nuestras propias responsabilidades para ejercer esos derechos. Le agradecemos al gobierno de Costa Rica y al presidente Carlos Alvarado que, en correspondencia con la tradición democrática de ese país, le ha abierto las puertas a miles de nicaragüenses como refugiados, pero le pedimos, le instamos que acelere los procesos migratorios para que los nicaragüenses puedan también en Costa Rica ejercer sus derechos y enfrentar una situación de precariedad económica y social y de penuria que enfrentan la mayoría. Y al mismo tiempo convocamos y le pedimos a la comunidad internacional que apoye las solicitudes que el gobierno de Costa Rica está presentando para poder financiar los programas de apoyo de emergencia para los refugiados nicaragüenses. Yo, como periodista, regreso a mi patria para seguir demandando que se suspenda la confiscación de facto contra Confidencial y 100% Noticias, que están ocupados por la policía desde mediados del mes de diciembre del año pasado. Ya hay un antecedente. El jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, en un informe que presentó a la Corte Suprema de Justicia en mayo de este año, prácticamente admitió que la policía no tiene ninguna facultad legal ni ninguna justificación para la ocupación de nuestro medio de comunicación. El comisionado Díaz dice en ese informe que él asaltó y ocupó Confidencial atendiendo una solicitud del Ministerio de Gobernación que le pidió ayuda para cumplir una orden de ocupar los activos de la organización no gubernamental 5, Centro de Investigación de la Comunicación. Pero lo que hizo la policía no tiene nada que ver con esa ONG, cuyo domicilio incluso está en otro lugar y no en el inmueble que está ocupado por la policía. La policía lo que hizo fue asaltar tres empresas: Invermedia, la productora de Confidencial; Promedia, la productora de Esta Semana; y la empresa Cabal de mi esposa Desiree, que está ubicada en el mismo inmueble y están todavía al día de hoy ocupando nuestra redacción después de haber saqueado todos los bienes, no solo los de la empresa, sino también los bienes personales, nuestros bienes, documentos legales personales y los bienes de los trabajadores.
eso está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos presentado 3 recursos de amparo sobre estos casos, de manera que la Corte debió haber fallado esto desde que se presentaron los recursos en diciembre, en enero de este año, y no lo ha hecho, ordenando, debería de ordenar la suspensión del acto de parte de la Policía Nacional. Ahora, ¿cómo te sentís, Carlos? O sea, estar en el exilio no es fácil. ¿Cómo te sentís vos de regresar? Te noto un poco emocionado. ¿Cómo te sentís vos de regresar? Obviamente me siento muy emocionado y me siento especialmente emocionado porque voy a poder abrazar y besar a mi madre, que está en una condición de salud muy precaria desde hace varios meses. Y para mí es un momento que quiero vivir intensamente, porque ella, el ejemplo de integridad de mi madre, los valores que ella representa junto con el legado de mi padre, son la fuerza moral que me sostiene a mí en los momentos más difíciles. En estos 19 meses de dolor y esperanza de la rebelión de abril, en los momentos más duros de la represión, pues para mí es el sostén que me da confianza y que me da seguridad de que Nicaragua volverá a ser república. Y esa es la emoción que tengo hoy al regresar a mi patria, a trabajar, a demandarle al Estado que no siga persiguiendo a los periodistas, que cesen las agresiones contra los reporteros, contra otros medios de comunicación, y que se restablezca plenamente la libertad de prensa. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir haciendo periodismo como lo hemos hecho, un periodismo que tiene el compromiso con los ciudadanos de fiscalizar el poder, de investigar la corrupción, de promover el debate público. Eso lo hemos hecho antes, lo estábamos haciendo desde Costa Rica con la mayoría de nuestro equipo, de nuestros redactores y reporteros aquí en Nicaragua, que han sido el pilar fundamental para que Confidencial se haya mantenido en línea todo el tiempo. Nos confiscaron, pero nunca nos sacaron del aire. Cerraron, bloquearon el acceso a la televisión abierta y al cable, pero seguimos derrotando la censura televisiva gracias al apoyo de muchos medios de comunicación independientes. En primer lugar, destaco de mi profundo agradecimiento a Canal 7 Teletica de Costa Rica, al equipo de Telenoticias que dirige Ignacio Santos, y a los medios independientes nicaragüenses que en una red de apoyo, de colaboración, nos hemos unido para derrotar la censura. Carlos, vas a seguir entonces trabajando, vienen periodistas de tu equipo también para instalarse ya en Nicaragua. Mira, las decisiones del retorno de los periodistas son completamente individuales, así como las de otros ciudadanos que tuvieron que huir por como resultado de la persecución y de las amenazas. Yo espero que la mayoría o que todos los reporteros y periodistas de nuestro equipo puedan regresar al país y puedan sumarse para que sigamos haciendo lo que sabemos hacer, que es periodismo de calidad. En este momento hemos regresado 8 personas en este grupo, que repito, es un grupo que es la suma de individualidades en la que cada quien asume su propia responsabilidad y su propia decisión. No sé si el profesor quiere decir algunas palabras. Bueno, la verdad es que esto fue decisión propia, a sabiendas que en Nicaragua no hay nada seguro. Entonces nosotros tomamos esa decisión pues con mi familia y un grupo de que nos abocamos a esto, no con el objetivo de promover que Nicaragua está bien. No, Nicaragua está mal. Yo voy para Masaya, Masaya está altamente asediada, yo vivo en el barrio Monimbó. Entonces tomamos esa decisión porque aquí en Nicaragua no hay el momento seguro ahorita para retornar a nuestro país. ¿Se sienten en riesgo? ¿Piensan que pueden asediarlo? ¿Qué ambiente sienten que viene? Mira, estamos llegando en este momento, pero ustedes saben mejor que nosotros que en Nicaragua nadie está seguro, ni los reporteros, ni los sacerdotes, ni los estudiantes universitarios, ni los campesinos. En la medida en que se mantenga esta situación de conculcación de derechos ciudadanos, que no haya Estado de Derecho, nadie está seguro, no hay ninguna garantía. Cada quien tiene que ejercer derechos para poder
desmantelar este estado policiaco y este estado de sitio de facto que hay en Nicaragua. Pero lo que han podido percibir ahorita que entraron a las aduanas, ¿cómo los trataron? ¿Cómo, si les pusieron algún...? No, hemos simplemente presentado nuestra documentación, nuestros pasaportes, y hemos entrado con absoluta corrección y normalidad por parte de los funcionarios de migración. Gracias. Y con amabilidad, nos han tratado muy amablemente. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. El periodista Carlos Fernando Chamorro ha venido en este momento al país, está abrazando pues a parte de su equipo de periodistas, camarógrafos. Hay otros periodistas como don Aníbal Toruño que lo recibe en este momento. Aníbal también estuvo exiliado en Estados Unidos y ha regresado hace algunos meses. Y pues en este momento recibe a Carlos Fernando también aquí en el aeropuerto de Managua. Bueno, pues va saliendo ya del aeropuerto el periodista Carlos Fernando Chamorro y su esposa Desiree Elizondo, pues en esta regreso del exilio, el regreso que ha hecho a Managua después de 10 meses de exilio en Costa Rica. Cuidado, cuidado, papá. Yéndose pues en este momento, hemos visto por acá el recibimiento que le han hecho periodistas, miembros de organizaciones de derechos humanos y la familia de Carlos Fernando Chamorro a su regreso al país. Vamos a cortar pues esta transmisión, conmovedora la intervención de Carlos Fernando. Como ha dicho, le emociona profundamente porque sabe que viene para abrazar a su mamá después de 10 meses de exilio y sabiendo pues que su mamá, doña Violeta, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, está en una situación delicada de salud. Vamos pues a tratar, aquí está también la colega Jennifer Ortiz, quien ha regresado al país y está en este momento brindando declaraciones, así que vamos a tratar también de tener sus impresiones. Mira, que las cosas en el país se reporten, ¿no? Jennifer, contanos la situación del periodismo nicaragüense, los periodistas que se encuentran exiliados allá están pasando momentos muy difíciles. Es muy difícil, de hecho los periodistas que también queremos regresar lo hacemos en parte porque la situación allá es muy complicada, estamos aislados, nuestras familias están aquí en Nicaragua, muchos no tenemos apoyo familiar para poder hacer nuestras labores como lo hacíamos aquí en Nicaragua. Y también sucede que el nivel de vida ya es mucho más caro, todo el mundo eso lo sabe, las cosas son dos o tres veces más costosas y eso hace muy difícil y muy complicada la vida en el país vecino y queremos regresar, queremos estar en nuestra patria. En tu caso, Jennifer, tus familiares, a pesar de que vos te fuiste al exilio, tus familiares también sufrieron asedio aquí en Nicaragua. Mis familiares recibieron asedio, fue conocido que lanzaron una bomba molotov en nuestra casa y había mucho miedo y mucho temor por parte de nuestras familias y por eso también habíamos decidido no regresar y quedarnos un tiempo más allá. Pero las cosas se complican para nosotros en Costa Rica. Es muy difícil estar allá y tenés tu familia y necesitas que haya alguien que te apoye, que te cuide a los niños en algún momento. Allá no puedes hacerlo. O simplemente el hecho, como te mencionaba antes, de que la vida es tres veces más cara allá en Costa Rica. Jennifer, ¿vas a seguir haciendo periodismo desde Nicaragua en la plataforma que creaste? Claro que sí, de hecho nosotros nunca nos detuvimos, si nos fuimos a Costa Rica fue sencillamente porque en el momento en que nos fuimos había mucha intimidación y mucho acoso por parte de paramilitares, para policías, a nuestra familia, nos preocupaba mucho la seguridad de nuestras hijas, no era ni siquiera tanto la seguridad nuestra como la seguridad de nuestras hijas que son menores de edad. Entonces por eso nos fuimos, pero nunca dejamos de hacer periodismo y siempre lo vamos a seguir haciendo, no importa lo que tengamos que enfrentar o a qué nos tengamos que exponer. Muchas gracias. Okay. La colega Jennifer Ortiz,
quien ha también decidido regresar al país en este equipo de periodistas que han vuelto después de varios meses de exilio en Costa Rica. Gracias a usted por acompañarnos. Recuerde que estas y otras noticias están en nuestra plataforma www.articulo66.com. Estamos transmitiendo en este momento a través de Facebook y también de nuestra plataforma, de nuestra cuenta en Twitter, y recuerde que usted puede suscribirse también en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima. Siga nuestros contenidos en nuestra plataforma.